de nuestro gobernador, el licenciado Raúl Jalil, y el trabajo mancomunado que venimos llevando entre las distintas áreas, los distintos ministerios, donde tenemos un convenio que la Secretaría del Ministerio de Seguridad nos provee de la mano de obra calificada, en este caso los buzos, para hacer la tarea de relevamiento y de reparación de las válvulas de los diques, de los distintos diques de la provincia. Y nosotros del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente hemos logrado comprar el equipo, que es un equipo de punta, que no existe en el noroeste, y que de hecho cuando venían a veces algunos buzos de Tucumán tampoco tenían este tipo de equipamiento. Como ustedes decían, hay 6 buzos en la provincia, se han comprado 4 equipos completos. Obviamente que estos equipos son distintos a los que ellos tenían, que son equipos húmedos los anteriores, estos son equipos secos, que por supuesto van con un talle puntual para cada uno de los muchachos. Así que, y se trabaja de a dos generalmente, se trabaja de a dos buzos, pero fundamentalmente es rescatar que con esto reivindicamos el trabajo de los trabajadores, que le damos los elementos que necesitan para trabajar y sobre todo para trabajar seguros, que sobre todo en un trabajo como este, que es de alto riesgo para la vida, ellos puedan trabajar en forma segura. Hoy tienen un equipamiento que hasta el mismo buzo pueden dos personas tomar oxígeno de un mismo tanque de oxígeno, que antes no lo tenían. Así que ese es el sentido. El programa que estamos por llevar a cabo del Ministerio en forma conjunta es el relevamiento de todos los diques de la provincia. Vamos a empezar por el dique de Aligilán, vamos a seguir por el dique de Las Tunas, y finalmente vamos, o no finalmente, pero vamos a seguir luego con Pirquitas, porque necesitamos que baje un poquito el agua. Hoy el dique está casi en su cota máxima y no nos permite trabajar. En los dos primeros trabajamos en una profundidad de casi 15 metros, entre 13 y 15 metros, y en Pirquitas tienen que trabajar una profundidad de 40 metros. Para esa puesta en marcha, que lleva distintas etapas, y que por supuesto que es una obra que se está inaugurando, que tiene una presión del agua muy grande y que se va probando por tramos para justamente no tener inconvenientes, y si tenemos algún inconveniente que no sean demasiado grandes y los podamos resolver sobre la marcha. La semana pasada se empezó con este plan. Lamentablemente, cuando se empezó a darle presión al acueducto, surgieron algunas pérdidas que hubo que ajustar en algunas bridas, y eso demoró 2 días más el proceso, y finalmente el lunes a la madrugada, a las 4 de la mañana, se terminó de ajustar y de poner en funcionamiento lo que es el nudo 1, que no estaba funcionando. ¿Podría haber más inconvenientes, digo, con respecto a la provisión de agua para los sectores de Polcos y de Santa Rosa, vecinos que manifiestan que hace 3 meses venían ya con problemas? Sí, vecinos que manifestaban eso, que se resolvió y que entendemos que no debería volver a pasar. Uh-huh. Como le digo, ya está puesto en marcha, ya volvió a funcionar el sistema como debía funcionar, y ahora siguen las otras etapas de esa puesta en marcha. Yo no puedo decirle a usted que no puede haber algún inconveniente puntual, porque por lo general puede suceder, que se atienden desde la empresa, que se brinda todo lo que haya que hacer y se resuelven ya más fácilmente, ¿verdad? ¿Cuál es la situación en Capital, por ejemplo, Zona Alta, que siempre en los últimos años tuvo problemas con el servicio de agua? Bueno, Zona Alta, nosotros estamos trabajando, este acueducto nos va a alimentar todo el sector norte, estamos con una tercera etapa de este acueducto que nos va a llevar agua hacia el morro, y desde ahí vamos a poder seguir distribuyendo una parte del oeste y una parte del norte. Esa etapa ya está contratada, ya está en ejecución, el material ya está llegando, porque se compran en forma distinta para poder avanzar con esa provisión de los elementos que necesitamos para realizar la obra. Lamentablemente hoy comprar un caño o un producto de energía demora a veces 90, 120 días, o los plazos son muy elevados, y aún así a veces no nos responden con los plazos, pero los caños ya están llegando, así que la obra, al estar contratada, se está avanzando en ese sentido. Bueno, ministro, en cuanto a la presentación oficial que hizo junto con el gobernador recién y la ministra de Seguridad, ¿qué nos puede destacar? No, yo destaco sobre todo el trabajo en conjunto. Sobre todo el trabajo en conjunto y sobre todo lo que dije cuando hablé, que es esto de reivindicar el trabajo de todos los trabajadores del Estado, de que cada uno pueda tener su elemento de trabajo, de que cada uno pueda tener sus elementos de seguridad, que son fundamentales para realizar cualquier tarea.